acuerdo a su experiencia, ¿usted cree que todas las muertes de las mujeres de Ciudad Juárez son obra de un solo hombre? ¿De un asesino serial? Bueno, todo comenzó así, con un asesino serial. Después surgieron imitadores, oportunistas que empezaron a matar mujeres impunemente, aprovechándose que la policía iba a achacar a un solo hombre esos crímenes. Pero, ¿cómo es posible que el gobierno, que la policía, que la sociedad en donde vivimos permita tanta violencia en contra de la mujer? Ya van más de 120 mujeres asesinadas aquí en Ciudad Juárez. ¿Hasta cuándo se va a acabar esta masacre? Bueno, particularmente en este sector de la sociedad donde las oportunidades de trabajo y vida son casi nulas, es donde surge el mayor porcentaje de crímenes contra las mujeres, señorita. ¿Me puede explicar las causas? Sí, con todo gusto. Mire, los hombres marginados son como si fueran animales acorralados. Son gente que se siente rechazada. Son gente que tiene un rencor espantoso contra la sociedad. Sus relaciones afectivas generalmente fracasan y es precisamente por eso que utilizan la violencia para expresarse. ¿Los está justificando? No, señorita. Yo solamente estoy contestando a su pregunta. Lo único que estoy haciendo es darle un posible perfil psicológico de los presuntos asesinos. Bueno, ¿y de qué nos sirve tener un perfil psicológico si de todas maneras no los podemos atrapar? Si no podemos resolver los casos de todas las mujeres asesinadas. Y no nada más aquí en Ciudad Juárez, sino en todo el país. Bueno, yo pienso que ese trabajo le corresponde hacerlo a la policía únicamente. Yo soy un criminólogo que lo único que tiene que hacer es dar información sobre los posibles crímenes y cómo se llevaron a cabo. Por lo que yo sé, su esposa está en calidad de desaparecida, ¿no es así? Le voy a pedir un favor, señorita. Cualquier asunto relacionado con mi esposa es estrictamente personal. Yo no voy a permitir que ni usted con su libro, ni cualquier medio de comunicación, empiecen a inventar conjeturas sobre ella, ¿está claro? Es que no comprendo que cómo usted, siendo tan profesional en mentes criminales, no pueda desentrañar el misterio de la desaparición de su esposa. Bueno, ¿qué interés tiene en todo esto, eh? Me interesa usted. Usted me ha dicho en entrevistas anteriores que los asesinos son gente que se aísla. Gente que se enoja con facilidad. Gente obsesiva que no quita el dedo del renglón. ¿No se ha puesto a pensar que usted reúne muchas de las características de los asesinos que persigue? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que yo tuve que ver con la desaparición de mi esposa? ¿Es eso? No, me interesa mucho mi libro. Y no puedo seguir escribiendo si usted no me explica perfectamente cuál es la diferencia entre un criminal y un criminólogo. Le voy a explicar. Un criminólogo tiene perfectamente bien establecida y delimitada la relación entre el bien y el mal. Los asesinos no. Sí. A pesar de que yo conozco perfectamente sus movimientos, su mentalidad, su psicología, sus justificaciones para delinquir, las utilizo para hacer el bien a mis semejantes. Todos mis conocimientos, por el contrario, los utilizo para atrapar a los asesinos, para hacerle un bien a la sociedad. ¿Le quedó claro, señorita? Está bien, le creo. Pero no se enoje. Escúcheme bien. Le voy a decir algo, pero quiero que esto quede entre usted y yo. Yo estoy seguro que mi esposa jamás me abandonó. Nosotros nos amábamos. Teníamos muy buena relación. Jamás tuvimos una fuerte discusión, ¿me entiende? Precisamente por eso levanté una denuncia por desaparición. Lo que le voy a decir puede parecer muy duro, pero ¿no ha contemplado la posibilidad de que su esposa esté muerta? Es que mi esposa no está muerta, señorita. Hasta que tenga frente a mí su cadáver, voy a estar convencido. Y si es necesario, voy a recorrer el país o el mundo entero para dar con ella. ¿Sabe qué? Envidio a su esposa. El amor que usted le demuestra, el firme compromiso de encontrarla, es algo muy digno de alabarse. Usted merece ser feliz. Y de verdad deseo que su esposa esté viva y pronto se puedan reunir. ¿Le puedo llamar la próxima semana? Me encantaría seguir entrevistándolo. Puede hacerlo cuando quiera, señorita. Usted tiene mi número. ¿Tiene carro? No. La llevo al hotel. Gracias.
La mujer lo miró con terror. De sus heridas manaba abundante sangre roja. Roja como el odio que a su asesino le nublaba la mente cada vez que se acordaba de su esposa. Esa maldita perra que lo abandonó. Pero el hombre no se detuvo. Quería ver el interior de esa hembra. Alzó su mano y con un fuerte golpe descargó el puñal. La herida fue enorme. La misma clase de herida con las que Jack el Destripador mataba a sus víctimas. El hombre pudo ver las entrañas sangrantes y se regocijó. Y mientras estrujaba con sus manos el corazón de la mujer que acababa de matar, se preguntó si acaso él sería la reencarnación de Jack el Destripador. Porque de no ser así, ¿por qué hacía lo que hacía? Todo crimen surge de la mente, Carla. Cuando la mente ejecutas un crimen, trasladarlo a la realidad es un poco difícil. Un asesino planea su crimen, lo repasa mil veces, lo ejecuta miles de veces en su cabeza antes de decidirse a llevarlo a cabo. Cuando se comete un asesinato, quiere decir solamente que es la culminación de un proceso mental. Para poder atrapar a un criminal, es muy importante y muy necesario pensar como ellos. ¿Pero eso no te convierte en un criminal en potencia? Si requieres tener una mente de criminal para entender los actos de los asesinos, ¿no eres también tú un asesino? Si dices que todo surge en la mente. Tal vez. Mentalmente puedo ser el peor de los criminales. Pero la diferencia es que yo no llevo a cabo mis ideas, Carla. Conozco perfectamente la línea entre la coherencia y la demencia. No tuvo Dante que bajar hasta las mismísimas profundidades del infierno para comprender las atrocidades cometidas por los que estaban allí condenados. Quiero decirte un secreto. Dime. A nadie se lo he dicho. Porque sabía que nadie iba a poder comprenderlo. Pero ahora creo que tú sí me puedes entender. Pero... Ay, pues no me lo digas si después te vas a arrepentir de habérmelo dicho. Que necesito decirlo. Te escucho. Hace meses maté a una mujer. ¿Tú? ¿Matar a alguien? Ay, por favor, discúlpame que te lo diga, pero no tienes los huevos suficientes para hacerlo, ¿eh? ¿Tú qué sabes? Caras vemos, corazones no sabemos. Precisamente. ¿Meme? ¿Qué? Obsérvame. ¿Qué notas? Pues que eres bien puto. No. ¿Acaso notas algo diferente a mí, a esas miles de personas que están en los metros, o en las calles, o comiendo tacos en la esquina? ¿Ah? ¿A qué te refieres? ¿Qué has hecho tú, idiota, eh? ¿Qué has hecho? A ver, cuéntame. Tal vez algún día te lo cuente, pero hoy no. Pero algo sí te voy a decir. Todos tenemos secretos. Y esos secretos, como tú dices en tus libros, son el tesoro más preciado. ¿Por qué tenerlos que compartir con otros?
Cuando hacemos el amor, siento que estoy con un asesino, con un criminal. Siento que tu mente está dividida en dos. La primera parte en mi esposo, en el hombre amado. Y la segunda en una escena de crimen, de sangre, de cadáveres, de asesinatos. Fabiola, nunca pensé que de grande iba a ser criminólogo. Yo de chiquilla tenía la ilusión de ser un astronauta, un piloto aviador. Hasta que lamentablemente pasó un suceso que cambió por completo el rumbo de mi vida. ¿Qué, Martín? ¿Qué fue lo que te impulsó a esto? Yo tenía 10 años cuando mis padres me llevaron con mi tía. Me iban a dejar por unos momentos porque ellos pensaban salir a cenar. Estaba jugando. Poco después llegó el novio y empezaron a discutir. Cuando escuché los gritos, yo me metí en un closet porque me dio mucho miedo. Me encerré en el closet donde él no me pudiera ver, pero yo sí podía ver todo desde ahí. Gritaban tan fuerte, Fabiola. Y después él empezó a golpearla. La empezó a golpear con tanta hazaña. Y después la estranguló. Y hoy me juré algo al respecto. Me prometí a mí mismo que si podía, iba a detener cuanto crimen pudiera. ¡Qué horror! ¿Y atraparon a ese hombre? No. Nunca. El tipo desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Te acuerdas de lo que me ibas a decir ayer? Que me querías contar tu secreto. ¿Cómo fue? Cometí muchos errores. Luego me di cuenta que corrí con mucha suerte. Dejé un montón de evidencia. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? Estaba borracho. Al principio solamente la quería asaltar. Pero luego la vi a la condenada. Estaba bien bonita. Yo tenía mucho tiempo que no estaba con nadie. Que no tenía sexo. Y pues... me recordó a la hija de la chingada de mi esposo y pues se me antojó. ¿Y la violaste? Esa era la intención, pero a la mera hora no se me para. Pero ya la había golpeado, ya la había robado y pues ya me había visto a la cara y por eso fue que decidí matarla. Y más porque la pinche vieja me golpeó y luego se quería escapar y luego me empezó a gritar... a decirme que su marido tarde o temprano iba a dar conmigo. Pues qué, ¿o qué? ¿Su marido era policía o qué, narco? No lo sé. Nunca dejé que terminara de hablar. La estrangulé. ¿Y luego qué hiciste? Bueno, dicen que sin cuerpo no hay delito. Así que la subí a un taxi. En ese tiempo yo tenía un taxi. Luego ya me la llevé lejos, para el campo. Y ahí busqué un lugar. Y la enterré. ¿La enterraste ahí, no jales? ¿Sabes que nunca pensé que fuera tan difícil enterrar a alguien? Me pasé horas, toda la noche. Ahí me amanecí. Ah, pero
Pero eso sí, la dejé bien enterradita, ¿eh? Y ahí sigue. Nadie ha descubierto la tumba. ¿Cómo sabes? Porque he regresado muchas veces al lugar donde la enterré. Es más, ya crecieron un montón de plantas ahí. Nadie que pase por ahí podría sospechar que medio metro abajo hay un cadáver. Ese es mi secreto. ¿Cuál es el tuyo? Algún día te enterarás. Voy a ir a ver. ¿Qué ves? Tus ojos. Desde que desapareció mi mujer jamás me había fijado en los ojos de nadie. Hablas mucho de ella. Estás demasiado enamorado, ¿verdad? ¿Tú qué crees que haya pasado? No lo sé. Eso es lo peor de todo, Carla. La maldita incertidumbre. Si supiera qué pasó con ella, estaría incluso dispuesto a aceptar que unos ovnis la secuestraron o que ha padecido amnesia todo este tiempo, pero lamentablemente no lo sé, no sé qué pasó con ella. Sufres mucho. ¿No crees que algún día tendrás que aceptar la idea de que nunca más la volverás a ver? No, es que eso no pasará. Eso estoy seguro, Carla. Mira, tal vez te parezca que soy obsesivo, pero estoy seguro que ella va a aparecer. Y no es mi mente la que dice que la voy a encontrar, sino mi corazón. Tienes que darle vuelta a la hoja. La vida sigue. Y estoy segura que a tu mujer no le gustaría verte así, sufriendo o rompiéndote la cabeza por aclarar su desaparición. Todavía no entiendo por qué acepté entrevistarme contigo. Como tú, había otros escritores que me habían buscado con anterioridad, sin embargo, no acepté con ellos. Y aquí me tienes, platicando contigo. Pero no me arrepiento, ¿eh? De una manera u otra, he pensado que durante todo este transcurso del tiempo nos hemos hecho buenos amigos. Pues sí, eso creo. Y como amigos te voy a decir algo, Carla. Siempre me prometí que voy a encontrar una respuesta. Primero muerto que seguir en la incertidumbre. ¿Qué estás haciendo, eh? He estado leyendo tu novela. ¿O qué es esto? ¿Tu autobiografía? Rebeca, no me gusta que lean mis cosas hasta que las haya terminado de escribir, ¿entiendes? Ay, ¿por qué no? Porque es de mala suerte, cabrón. Si alguien la lee antes de que termine de escribirlo, significa que nunca va a ser publicado, ¿entiendes? Mira, he invertido muchísimo tiempo en esta novela, Juan José, por favor. Ay, no digas estupideces. La suerte, uno mismo la provoca. Además, todo lo que es motivado en la vida es por algo. Y a mí se me hace que estos escritos dicen mucho más de lo que parece. Oye, ¿tú has matado a alguien y luego te lo has comido? No, ya te dije que solamente he matado a una mujer. ¿Y entonces de dónde sacas tantas cosas para hacer tus cuentitos, eh? Bueno, la verdad, me lo fusilé de las películas de Anthony Hopkins. Me gustan mucho. Ay, sí, a mí también, esa de Aníbal. Aníbal Lecter. Ay, sí, sí, como sea. Oye, ¿por qué crees que se comió a sus víctimas? No lo sé. ¿Y no te gustaría hacerlo? No lo sé. Rayeta, deja de estar jodiendo con eso. Por eso no me gusta que lean mis cosas, cabrón. Ya desacomodaste las hojas. Yo tengo una amiga que es divorciada. ¿Ah, sí? ¿Y? Está muy acomplejada. ¿Ah, es así, chaparrita? ¿Y? Te la puedo presentar. La enamoras y luego la matas. ¿Quién te dijo que a mí me interesaría matar a alguien, eh? Tú. ¿Yo? Ay, bueno, tu subconsciente te delata. No mames. He visto muy bien lo que escribes y sé lo que piensas. Ay, por favor, Luis,
Te conozco mucho mejor de lo que tú te conoces. ¿Ah, sí? Yo sé que quieres hacerlo. Sé que quieres matar a alguien, cortarlo en cachitos, luego comértelo. El mal nunca acaba, Carla. Entonces, ¿qué caso tiene combatir contra él? Esa pregunta me la he hecho 20,000 veces. Y sin embargo, si tuviera como respuesta el hecho de que pudiera salvar al menos a una sola víctima en cada caso, con eso me sentiría satisfecho. Pues que yo sepa, has salvado muchísimas víctimas. Gracias a ti se han capturado los peores criminales del país. Es que son como animales. No sienten compasión por sus crímenes, nunca sienten arrepentimiento. Estoy seguro que el único lugar donde no harían daño sería tras las rejas. ¿Y qué opinas de la pena de muerte? ¿No es más efectivo matarlos? ¿Convertirnos en uno de ellos? No, Carla. No podemos ser parte de lo mismo que nosotros condenamos. Bueno, en eso no coincidimos, pero respeto tu punto de vista. Yo siempre he creído que el mal se debe cortar de raíz, porque si no, nunca sabes dónde puede volver a brotar. Y seguirán brotando. Y ni tú, ni yo, ni nadie puede hacer absolutamente nada por impedirlo. Como te dije anteriormente, Carla, el mal nunca acaba. Me gustó ese botón final. ¿A ti qué te pareció el final? Bueno, nos vemos mañana, ¿no? Ah, ¿qué, no me vas a invitar a pasar? Bueno, si quieres. Sí, sí quiero. José. ¿Qué tal, señora? José Sepúlveda, a sus órdenes. ¿Que Mónica no le había platicado de mí? Ah, por la cara que pone ya veo que no, ¿eh? Y ya veo de dónde salió Mónica tan mal educada que no me va a invitar a pasar, señora. Mire usted, señor, ahorita estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, pero a lo mejor en otra ocasión sí, con mucho gusto. Bueno, pues quién sabe si yo pueda en otra ocasión, ¿eh, señora? Bueno, con su permiso. Mónica, hasta luego. Bye. Órale, métete a cuidar a tus hijos que llevo todo el día sin hacer nada por estarlos cuidando. ¿No vuelvas a traerme a ese tipo? Porque me cayó bien gordo. ¿Desde cuándo andas con él? ¿Y por qué no me habías dicho que ya andas de noviecita con otro? ¿Cuál pregunta quieres que te conteste primero? Conmigo no te hagas la graciosita, porque bastante hago con cuidarte a tus hijos todo el día. Y ese tipo me da muy mala espina. El problema contigo es que todo el mundo te cae mal. ¿Que no quieres que rehaga mi vida, que me vuelva a casar? No es eso. Lo que pasa es que si fuera una buena persona, que valiera la pena, pero tú vas para atrás como los cangrejos, de mal en peor cada vez. Ese tipo me da la impresión de que algo oculta. Es nefasto para mí. Ay, después hablamos, me duele la cabeza. Esta noche me voy a México. Me llamaron de la editorial y me dijeron que se va a adelantar la fecha de la publicación de mi libro. Y voy muy atrasada. Bueno, pues te deseo la mejor de las suertes con tu libro. ¿Tú cuándo te vas a México? ¿Cuánto tiempo más vas a estar aquí en Ciudad Juárez? No lo sé. Terminando este trabajo, quizás me asignen a otro lado de la República. O tal vez viaje por mi propia cuenta. Créeme que si tengo que recorrer todo el planeta para buscar a mi mujer, lo voy a hacer. Bueno, pues yo también te deseo mucha suerte. Aquí tienes mis teléfonos. Tú tienes los míos, ¿verdad? Uh-huh. Espero que cuando estés en México me llames. Me gustaría mucho platicar. No quiero perderte la pista, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya me voy porque tengo que empacar. ¿Acostumbras a despedir a todos los que entrevistas de esta manera? No, nada más de ti. Adiós. ¿Vas a hacer? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes?
Bueno, no se te ocurra darle ningún dato sobre tu vida a Mónica. Si ella te llega a preguntar algo sobre tu familia, tus hermanos, dónde vives o lo que sea, pues le cambias de tema. Igual le platicas de tus libritos o le dices que eres guionista y estás haciendo un filme o lo que quieras, ¿sí? Sí, soy guionista, estúpido, ¿eh? Estoy haciendo un guión que se llama El Último Intento. Ay, bueno, lo que sea. Lo importante es que no sepa tu nombre. Por lo menos lo bueno es que le dijiste que te llamas José. ¿Ah? Y eso de haberla llevado a su casa fue la mayor pendejada. Nomás te faltó decirle de qué color son tus pinches calzones. A ver si te calmas, pendejo, ¿eh? Ni mi papá me trataba así, estúpido. Bájala de huevos si no me largo de tu pinche casa, que el lugar donde vivir me sobra, ¿eh? Y así es el amor. ¿Qué te parece? Este es uno de los que más me gustan. Oye, José, ya llevamos 2 meses de novios. Y tengo que decirte algo. Dime. Que a mi mamá no le caes nada bien, no te traga. Y yo he tenido muchos problemas con ella. Ay, Mónica. Mira, si tienes problemas con tu mamá, ¿por qué no te vienes a vivir aquí conmigo? ¿Y mis hijos? Bueno, tus hijos están más acostumbrados a tu mamá que a estar contigo, ¿sí o no? Si me los traigo a vivir aquí. Ay, Mónica, por favor, mira, perdóname por lo que te voy a decir, pero es que, mira, yo necesito paz y tranquilidad para poder escribir. Y bueno, siento que con los niños como que no hago muy buena química. ¿Sí me entiendes, verdad? Bueno, lo voy a pensar. Después te digo. Ya me voy. No quiero que me agarre la noche. Ok. ¿Me lo regalas? Pero si ya te regalé uno, Mónica. Pero quiero otro. ¿Sí? Ok. Bueno. Bueno, ahí cierra la puerta, ¿no? Tiene que ser ya, ¿eh? Esa pendeja se te está escapando de las manos. ¿Sabes lo que me enteré el día de hoy que fui al trabajo de Mónica? ¿Qué? ¿Eh? ¿Y qué? Que su mamá no deja de hacerle preguntas de dónde vives, en qué trabajas. La estás regando. Es que estoy indeciso, Juan José. No sé si hacerlo o no. ¡Claro que quieres hacerlo! Es que creo que estoy enamorado de ella. Ay, Luis. Ay, no te engañes a ti mismo. No, mira, te voy a decir lo que tienes que hacer. Hoy en la noche le vas a hablar por teléfono a Mónica y le vas a decir que por favor venga mañana porque quieren hablar de su futuro, ¿sí? Pero que venga ella aquí y dile que no le diga nada a su mamá. Y no estés regalando tus pinches libritos. Es que me encanta. Esta noche. ¿Qué pasa?
Si no aceptas a mis hijos, vamos a tener que terminar. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? ¿Cómo? Te estoy diciendo que si no aceptas a mis hijos, vamos a tener que terminar. Ay, Mónica. Mira, espérame. Espérame, no te me muevas de aquí. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Yo ya me voy. Tenía razón mi mamá. Estás bien loco. No, Mónica, no te vayas, no te vayas. Mira, yo te amo, Mónica. Ese es tu lugar. Tu mamá es la que está loca. Tú podrías quedarte a vivir aquí conmigo. Por favor, Mónica, no te vayas. No, ya me voy. No te vas. ¿Hacen esto? Porque él es mío. Nadie me lo va a quitar. Es mi amante. No me hagas esto. ¿Qué va a ser de mis hijos? Eso hubieras pensado antes de andar de puta. Hiciste buen uso del poder que se te otorgó. La maté. La maté. Córtale las tetas. Será lo único que nos comeremos. Bueno, sabe como a carne de puerco. ¿A carne de puerco? Uh-huh. Es verdad. Como carne de puerco. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con ella? La vamos a partir en pedazos. Yo ya traje cajas de cartón.
Ahí las vamos a meter y luego tiramos las cajas de cartón. Yo te ayudo. ¡Ay, mamacita! ¡Mamacita, policía! Lo siento, señora. Encontramos el cuerpo de su hija totalmente mutilado. ¿Pero cómo es posible? No, no, esto no puede ser. ¿Cómo mi hija? No, no, esto no es posible. Mire, ya, tranquila, señora. Siéntese, por favor. Estamos trabajando, ¿eh? Así es que usted tómelo con calma y acéptelo. Acompáñanos, tengo una orden de presentación. ¿A dónde? Acompáñanos. Todo quieto, cabrón. No vayas a intentar nada porque te voy a dar tiros. ¿Ok? Vete. Tranquilito, rápido. La madre de la difunta declaró que fue usted quien le presentó a su hija a ese curandero. No. La señora está confundida. Yo llevé a Mónica al mercado de Sonora para que le hicieran una limpia. Y bueno, ahí ella me presentó a un hombre que me dijo que era su novio. Ya se los he dicho muchas veces. ¿Por qué me tienen aquí interrogándome a mí, eh? Hasta ahora todas las pistas nos conducen hacia el novio de la difunta. ¿Está usted seguro que no recuerda el nombre de ese tipo? No. Lo siento mucho. No le puse mucha atención. Además de saber que algo así le iba a suceder. Mónica era una muy buena persona. No la frecuentaba mucho, ¿verdad? Pero ella tenía en serio un gran corazón. No merecía que le pasara algo así. Está bien, está bien. Si necesitamos que amplíe su declaración, lo vamos a llamar. Si quieren, puedo llevarlos al mercado de Sonora. Igual ahí en los puestos pudieron haber visto algo, ¿no? ¿Ya revisaron entre sus cosas? Ay. Puedes tener un papelito ahí anotado su nombre y su dirección del tipo ese, ¿no? O ya fueron con los vecinos, igual los vieron juntos, o algún compañero de trabajo. Hay mucha gente que los vio. Créame que estamos haciendo nuestro trabajo, señor. Y ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo que hacer. Sí, pero bueno. Ya. Retírese, por favor. Gracias por su declaración. Adelante, órale. Llévatelo, Gómez. Ay, comandante, qué tipo tan pesado. Aparte de puñal, pues estamos como cuando comenzamos. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Pues creo que sí. No sé si los pude despistar o tan solo se hicieron pendejos.
Pero ¿sabes qué? Para evitarnos cualquier pinche sorpresita, yo creo que te tienes que largar de aquí. Te tienes que mudar de casa, te tienes que ir lejos del Estado de México. Sí, ¿pero a dónde? Allá en el DF, tengo una amiga que vive ahí por la colonia Guerrero. Igual ella te puede echar la mano. Yo sabía yo que la mamá de esa estúpida iba a decir que yo tenía algo que ver en todo esto. Ah, ya deja de estarte lamentando, ¿sí? Ándale, ponte a recoger tus cosas, yo te ayudo. ¿A cuánto, mamacita? ¡Ay, pinche Juana! ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que me llames Juana? ¡Ay, mana! ¡Qué exagerada eres! ¿Y ese milagro que te apareces por estos rumbos? Ay, mana, pues ya no vengo por aquí porque pues está muy cabrona la competencia. ¿Qué me dices a mí? Llevo 2 mendigos días que me voy en blanco. Ay, con este pinche frío, estoy que me carga la chingada, mana. Pues como que te caí del cielo, te quiero encargar algo. ¿Una orgía o qué? Ay, pinche jarocha, siempre con tus puterías. Ay, mendiga, sí me dolió. Ay, no es eso, no, es que ya tengo novio. Pero bueno, es que lo que pasa es que él quiere pues cambiarse de departamento y quería saber si tú no conoces uno por aquí que no cobren muy caro y que no pida nada de fiador y esas cosas. ¿De a cómo no, mana? Ay, pinche jarocha, no cambias. Toma. Después, cuando me consigas mi nidito de amors, te voy a dar un poco más. Ay, mi amors. Pues sí, la verdad es que sí hay uno por aquí cerquita. Está medio jodido, ¿verdad? Está feíto la cosa, pero la doña es chida. Es amiga. Ajá. Entonces, pues yo no creo que te pida muchos trámites. Buena onda. Ay, ¿cuándo me puedes confirmar? Creo que mañana. Ay, ¿cuántos meses podríamos habitarlo, no sabes? Te digo que no te va a pedir ningún trámite, entonces te puedes quedar el tiempo que tú quieras. Ay, pues muy bien, yo mañana vengo para que me confirmes y usa muy bien tus contactos, ¿eh? Y cuando nos cambiemos para acá, te voy a invitar a una fiesta sota que no te puedes perder. ¿Y me vas a invitar? Claro, pero bueno, ya me voy. No quiero mosquearte el pastel. Si me vas haciendo el mendigo favor. Ay, no quiero quitarte a los clientes. Ay, no tienes. Ay, estúpida. Lo que te faltan son chichis y nalgas, mi amor. Ay, sí. Pues esto fue lo que me consiguió la jarocha. Me dijo que te podías quedar como unos cuantos meses, que no iba a venir nadie. Por lo menos está amuebladita, ¿no? Pues sí. Siento que está bien. Pues ya que... ¿Qué pasó, doña Licha? ¿Cómo va el negocio? Pues ahí va. Peor sería estar pidiendo limosna. Pues ya le he dicho que se ponga una falda y que me acompañe a trabajar, pero no quiere. Oiga, pues de que se lo coman los gusanos, que mejor se lo coman los humanos, ¿qué no? A ver si un día aprendes a respetar a tus mayores. Ah, no sea exagerada, doña Licha. ¿Y ahora? ¿Por qué parada tan temprano si apenas son las 2 de la tarde? Pues me invitaron a una fiesta privada, doña Licha. Aquí a la mosqueta. Me voy a poner una guarapeta de aquellas, como si fuera Navidad. ¿No me quiere acompañar? No, gracias. Aquí me quedo en mi puesto. Ah, usted se lo pierde, ¿eh? Ahí nos vemos, doña Licha. Nos vemos. Vas a decir, Juana. Ay, 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 bájale, cabrona. Si eres la puta Juana. Si yo sé toda tu vida, sé que te gusta chupársela a todos. Y
qué tal te la chupa a ti, mi amor? ¿Rico? ¡Ah! Pendeja. ¡Me rompiste la nariz, pendejo! ¿Qué, el cuchillo? Aquí está. Yo ya me voy, esta pinche fiesta a mí ya no me gustó. Tú no vas a ningún lado, pinche puta. Ayúdame, pinche Juan, este güey está loco. Ahora te chingas, pendeja. ¡Pícalo! ¡No! Debajo de un puente peatonal en Tlatelolco. ¿Está identificada? Sí, algunas prostitutas que trabajan por el lugar la identifican como la Jarocha, una mujer de unos 40 años y que no tiene ningún pariente. Le faltan varias partes del cuerpo, el mismo modo operandi de la mujer de hace 2 meses. ¿La recuerdas? Hace 2 meses... Déjenme ver. Mónica Maldonado. Pero ella no era prostituta, comandante. No, pero puede ser que esto esté relacionado. No estaría de más que le echaras un telefonazo a Martín Barraza. ¿Martín Barraza? ¿El criminólogo que nos ayudó para el caso del Mataputos? Así es. Que él se haga cargo. Ya bastante trabajo tenemos nosotros. ¿Está bien? Bien. Bueno, pues al parecer el asesino de estos dos casos es el mismo, pero no lo puedo asegurar. ¿Han tenido casos similares en el pasado? Sí, algunos. El presupuesto no alcanza para resolver todos los asesinatos. Tenemos un cuarto repleto de expedientes de casos no resueltos. Podríamos checar en alguno de los expedientes a ver si hay de algún caso parecido. Bueno, ¿y por qué no me lleva ese archivo? Me gustaría ver los expedientes. Le advierto que son muchos. No importa. Tengo tiempo suficiente. Acompáñalo.
Bueno, ok. Por aquí, por favor. Esta carne sabe mucho mejor. ¿Será que los pecados carnales son muy buen condimento? Gracias, Juan José. ¿Por qué? Porque gracias a ti, mis sueños se han hecho realidad. Han tomado forma. Si no hubiera sido por ti, yo nunca me hubiera animado a hacerlo. No me hubiera atrevido a hacerlo solo. Todo lo que haga por ti es por amor. Comandante, si no le importa, me gustaría llevarme estos 11 expedientes a la casa para estudiarlos detenidamente. Ya después que tenga una conclusión, me comunicaría con usted. ¿Me está dando a entender que esos 11 crímenes pueden estar relacionados? Así parece. ¿Otro asesino serial? ¿Como la Mataviejitas? Bueno, comandante, eso no lo sé todavía. Precisamente por eso me quiero llevar los estudios, para estudiarlos detenidamente. Pues como usted, señor Barraza, le voy a firmar esta orden de salida para que se pueda llevar esos expedientes. Y en ese momento estaba leyendo un libro cuando cayó tu tarjeta. Inmediatamente pensé llamarte por teléfono, pero la verdad ya era muy tarde. ¿Y qué has hecho durante todo este año que no nos hemos visto? Pues realmente nada importante. He seguido trabajando como siempre, todo tranquilo. ¿Y tu esposa ha sabido algo de ella? No. Bueno, ¿y tú qué te has hecho? ¿Ya te casaste? Ay, no, para nada. ¿Pero por qué no? Si eres una mujer muy hermosa, trabajadora, triunfadora. Pues precisamente por eso. De cualquier manera, me da mucho gusto verte, Carla. Aunque no lo creas, todo este tiempo estuve esperando tu llamada. Oye, ¿y te vas a quedar mucho tiempo aquí en la ciudad? Ay, realmente no lo sé. En este trabajo nunca se sabe nada. Pero si puedo, si me quedo, eso sí te lo puedo asegurar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Disculpen que los interrumpa. Mire, yo soy escritor y hago poesía. No sé si podrían comprarme algo de estos libritos artesanales. Mire, por ejemplo, tenemos este título, No dejes que nos coman. Está buenísimo, es pura poesía. Mire, licenciado, véalo. Eres prohibida, ¿eh? Poemas, realmente los hago y mucha gente me los compra. Me quedo con este. Se queda con este. Sí, perfecto. 10 pesos nada más, hasta barato. ¿Cómo ve? Cualquier cosa siempre me encuentran por aquí en Coyoacán, ¿eh? Siempre ando por aquí. Sí, está bien, gracias. Gracias. Ok, gracias. Oye, ¿y está muy complicado el caso que llevas ahorita?
Sí, muchísimo. Ay, me gustaría que me lo platicaras. ¿De verdad? Sí. Bueno, si quieres podemos ir a la casa, tengo una botellita de coñac, nos tomamos unos cuantos tragos y platicamos sobre el tema. ¿A tu casa? Por supuesto que sí. ¿Segura? Sí. Vamos. Muchísimas gracias. Gracias. Por lo que he podido deducir, mi amor, estamos hablando de un solo asesino. Engaña a sus mujeres haciéndose pasar por una persona muy importante o que al menos tiene relaciones con gente muy poderosa. Es impresionante la cantidad de datos que puedes obtener de un hombre con solo estudiar sus crímenes. Así es. Esa es mi profesión, mira. Lo primero que tengo que hacer para atrapar a un posible culpable es obtener un perfil psicológico del asesino. A ver, dime más, me interesa mucho. A todas las mujeres las escoge bajo un patrón similar. Mujeres solas, divorciadas, que deben de tener entre 30 a 40 años y que sobre todo deben tener una baja autoestima. Entonces, si las escoge de una determinada edad, ¿eso influye para que sepan la edad que tiene él? Así es, ya vas aprendiendo. Todo esto que estoy estudiando me da un dato aproximado sobre la edad del asesino, que debe de tener entre 40 a 45 años. Al escoger mujeres solas o divorciadas, quiere decir que él siente un odio especial hacia ellas. Seguramente porque él también fue abandonado por una mujer, o tal vez está divorciado. Vaya, ya tienes muchos datos sobre eso. También sé que es un psicópata, que tiene muy poca tolerancia a la frustración, que tiene un gran resentimiento social, que siente que nadie reconoce sus méritos y por lo mismo se siente menospreciado. Y eso origina que él tenga aires de grandeza. ¿Y cómo localiza a sus víctimas? No, mi amor. Él las escoge. No deja nada al azar. Las vigila durante un tiempo y probablemente mantiene una relación de corta duración con ellas. Las hace sentir importantes, amadas. Y en un momento dado, o específicamente hablando, las hace sentir muy bien, diciéndoles que probablemente él va a cambiar sus vidas. Me impresionas, ya tienes todo. Solo es cosa de encontrarlo. Pero, ¿por qué mutila a sus víctimas? ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy importante porque seguramente tiene preferencias bisexuales. Toda su frustración, su irritación, su coraje lo desquita mutilando los cuerpos de esas pobres mujeres. Cuando las mutila, escoge específicamente ciertas partes femeninas como los senos. Cuando profana sus cuerpos, este psicópata quiere intentar profanar los valores morales de las mujeres. Bueno, ¿y por qué la policía no ha hecho nada? Si ese asesino serial ya lleva 11 víctimas, ¿qué están esperando? No, la policía en este país no está preparada. Ni siquiera tiene noción de lo que es criminología. A eso súmale la displicencia, la pereza. No se comprometen con ningún trabajo porque sienten que su sueldo es demasiado bajo para hacerlo. Todos los casos los están archivando sin importarles cómo resolverlos. Estamos en México, no lo olvides. ¡Qué horror! 11 casos y todos relacionados. Ellos no se habían dado cuenta. El asesino debe de estar loco, ¿verdad? O muy poco le falta para estarlo. Yo estoy seguro que en las noches el maldito psicópata no deja de tener pensamientos obsesivos y macabros sobre la muerte. La muerte no tiene ojos. Y sin embargo, en la vacuidad de su mirada lo dice todo. La muerte, en su silencio, grita la verdad y se impone, y usando las manos de los hombres quita la vida a otros hombres. Yo soy mensajero de la muerte, y mientras yo siga segando la viña del Señor, de la muerte seré su fiel servidor. Bueno, por lo pronto una sonrisa. A ver si con eso pues ya no necesito mis medicinas. Usted viene seguido por aquí, ¿verdad? Luis Calvario, a sus órdenes. Profesor universitario de literatura. ¿Y tú eres? Anabel,
Anabel Torres. Anabel. Mucho gusto, Anabel. Un placer. Bueno, ¿y qué le voy a dar? ¿Una cita? No. ¿Tiene? ¿Qué más de nuevo ha sacado el señor investigador? Bien, pues que es un hombre que no echa raíces, constantemente se cambia de domicilio, no acostumbra a tener relaciones amorosas ni de amistad por un largo periodo de tiempo, lo cual quiere decir que prácticamente nadie puede conocerlo por completo. Al parecer es un hombre muy intolerante hasta consigo mismo, porque no acepta sus fracasos. ¿Sigues pensando en ella, verdad, en tu esposa? Sí. La verdad es que a ti no te puedo mentir. Todo el tiempo me estoy preguntando dónde y cómo estará ahora. Si decides que le pongamos fin a esto, yo lo voy a entender, de veras. Mira, me voy a quedar contigo hasta que la encuentres. Luego me iré. No, no, Carla. Eso no sería justo para ti. Injusto sería privarme de la felicidad de estar contigo, aunque sea por poco tiempo. ¿De acuerdo? Debes de tener más cuidado en lo que haces, poner más atención con los clientes. Has cometido muchos errores últimamente. Necesitas echarle más ganas. Sí, perdón. Yo te lo digo porque, bueno, o sea, lo tienes que hacer. ¿Sí? Sí. Perdón. Hola. Hola. 15 días de conocerte. 15 rosas para mi amor. Y 15 poemas, ¿eh? Para ti. Gracias. ¿Quieres leerlo? Los planetas conspiran para entrelazar nuestros destinos. El miedo de perderte me amenaza como si fuera la muerte. Y morir quisiera si de esa manera tu amor pudiera con la muerte alcanzar. Soy el poder que cambiará tu vida porque Dios mi poder envidia. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, ¿vas a aceptar salir conmigo? Ya está bien. Salgo a las 5. A las 5. Aquí estaré. ¿Quieres que acomode estas? Yo diría, ¿no? Ya hasta emociones, ¿no? Sí. ¿En dónde las pones? Pues donde debe de ir y falta, hay que limpiar todo esto y poner en orden todo. Sí. Más loco que una cabra. Oye, ¿tu familia vive aquí en el Distrito Federal? Híjole, hace muchísimo tiempo que no veo a mi familia. Como he estado muy ocupado escribiendo un guión para cine, que no me he podido. Estoy segurísimo que me lo van a aceptar. Y cuando eso ocurra, pues yo me voy a cambiar a vivir a otro lado. Me pienso ir a Polanco, a La Condesa, todavía no sé. Cualquiera de esos dos lugares. De cine. Uh-huh. Híjole, nunca pensé que fueras tan listo, tan
tan... ¿Versátil? Lo soy, lo soy. Imagínate que también estoy escribiendo una novela de terror en este momento. ¿De terror? ¿Pero por qué de terror? Pues porque... la vida es más terrorífica de lo que uno se imagina. Más que en la ficción. Si te das cuenta y lo analizas... Por eso. Oye... ¿Y si no te aceptan tu guión? Si fracasas, ¿qué vas a hacer? ¿Fracasar yo? ¡Fracasar yo! Por favor, Anabel, yo nunca he fracasado. Soy el mejor de los escritores. Lo que pasa es que me faltan oportunidades, relaciones. Dime una cosa. ¿Tú qué sabes de rituales, ¿Has leído algo sobre el tema? Nada. Mira. Esto es peyote. Lo utilizan los indios huicholes en sus ceremonias religiosas. ¿Sí has leído a Carlos Castaneda, no? Hay que leer, hay que estudiar, hay que cultivarse. Mira. Cómetelo. Al principio sabe amargo, pero... limpia el espíritu. Mastícalo. Mastícalo, mastícalo, mastícalo como si fuera chicle. ¡Sabe feo! Y si se enoja, ay, ¿qué hago, Dios? Y ni siquiera sé dónde está. Estoy atada de manos. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo. No les pertenecen. Me corresponden a mí. Por favor, no dejes que me mate. Ha 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 ha!
Ayúdame. Te ayudo a limpiar, hay mucha sangre. Dígame, sí. Disculpe que lo moleste, pero estoy muy preocupada. Soy la mamá de Anabel. ¿No ha venido Anabel? ¿No le ha hablado por teléfono? No, señora, no ha venido. De hecho, estamos preocupados por ella. ¿No andará con su novio? De repente luego le traía flores y poemas. Él dice que es profesor universitario, pero yo no lo creo. Yo creo que es un holgazán. ¿No sabe cómo se llama? No sé cómo se llama, pero creo que vive en la calle de Mosqueta. El número no me lo sé, pero es en la calle de Mosqueta. Si viene mi hija, dígale que me hable, que la ando buscando como loca. ¿Cómo no, señora? Yo le digo. Claro que sí, yo lo he explicado. Como que esta carne sabe algo raro, ¿no? A medicina. Ay, pues no sé qué se habrá metido esta pinche vieja en la farmacia, porque no me gusta. ¿Penicilina, concretamente? Yo sí. No la voy a desperdiciar. Aprovecho. Con lo que me costó el trabajo. Yo los vi pasar hacia allá, junto al edificio. La verdad es que me quedé hasta muy noche y nunca la vi regresar. ¿Hacia el edificio? ¿Hacia allá, hacia ese edificio? Yo la conozco bien. Viene casi todas las tardes aquí a la esquina a esperar su microbús. Nunca habla con nadie. Hasta se me hizo raro verla tan abrazada del tipo ese. El tipo ese, señora, es joto. Tiene hasta su novio, que la viene a visitar, lo viene a visitar bien seguido. ¿Joto? Sí, maricón, mariposón. Pero pues por lo visto, también le gustan las mujeres. Ay, bueno, ¿y qué pasó? ¿No me podría dar otra seña, otra razón? ¿Qué hago? Pues lo que usted debe de hacer es ir a levantar una demanda a la policía. Sí, porque algo malo le pasó a mi hija. Tengo un presentimiento que algo malo le pasó a mi hija. ¿Pero para dónde le...? ¡Pues dónde, córrele, ándele! Señor comandante, este es el asesino serial. Puede que
que sean dos. Dos personas que trabajan juntos con la misma finalidad. ¿Por qué está tan seguro? Bueno, hay varias diferencias en el método usado, comandante, pero la desaparecida está dentro del perfil de las víctimas. Las flores, los poemas, el novio Joto, todo coincide. Y como le dije, puede que sean los dos. Una pareja de homosexuales los que cometen los asesinatos. Pues no estaría de más darle una vuelta al tipo ese. La vendedora de dulce nos puede llevar al edificio donde vive. Vamos. Procede a abrir la puerta. Nada de este lado. Voy a checar acá. Teniente, que no toque nada, ¿eh? Está bien. En esta casa no hay nadie. Creo que ya escaparon. No hay duda. Esta es la casa del asesino serial. ¿Pero por qué las mutila? Thank you.
tiene la respuesta, comandante. Mire. Las mataba, después las cocinaba y se las comía. Este tipo está loco de remate. Debería estar en un manicomio. Es un caníbal. Así es. Y al parecer pensaba escribir una novela con todos sus crímenes. Si queremos dar con este maldito desgraciado, voy a tener que leer detenidamente todos estos escritos. Sí, Castillo. Sí, comandante, es que atropellaron a un tipo. Dice que vive en la calle de Mosqueta, en la colonia Guerrero, y que es escritor. Lo tenemos en el hospital general, pero parece sospechoso. Está bien, voy para allá. Hace unas horas atropellaron a un tipo cerca de aquí. Su dirección coincide con este lugar. Dice que es escritor. Creo que es el tipo que buscamos. Se quedan aquí y esperan al Ministerio Público y el forense. No toque nada. Está bien, comandante, sí. Barraza, voy para el hospital a interrogar a ese tipo. Voy con usted, comandante. Me voy a llevar todos estos escritos para leerlos en camino. Vamos. Que se lleven esto, ¿no? Pueden interrogarlo, pero únicamente 10 minutos. Su estado aún es muy grave. Por favor. Está bien. Bueno, si de verdad dicen que yo maté a esas 13 mujeres, no lo recuerdo. Sí recuerdo haber matado solamente una, pero no la mutilé ni me la comí. Solamente quería asaltarla, pero las cosas se salieron de control. Eso fue hace 2 años. Miren, aquí, en mi portafolio, en el forro abajo, está escondida la credencial de la mujer que yo maté. ¿Y tampoco recuerdas haberte comido a esas pobres mujeres? Si ustedes gustan, yo los puedo llevar al lugar donde la enterré. No me has contestado. No recuerdas haberte las comido. ¡Está bien! Sí, fueron 3, pero ninguna más. Es cierto. Yo mismo las cociné. ¿Y por qué? Ya se los dije. Soy admirador de Hannibal Lecter, de las películas de Anthony Hopkins. ¿Quién más te ayudó a cometer esos crímenes? Había otra persona implicada, ¿verdad? ¿Era un hombre? ¿Tu amante? Fabiola Montes de Oca. ¡Mataste a mi esposa! ¡Maldito desgraciado! Thank you.
Te dije que me quedaría contigo hasta el día que la encontraras. Carla. Por favor, quédate conmigo. Crímenes, nunca sienten arrepentimiento. Estoy seguro que el único lugar donde no harían daño sería tras las rejas. Yo siempre he creído que el mal se debe cortar de raíz, que si no, nunca sabes dónde puede volver a brotar. Y seguirán brotando. Y ni tú, ni yo, ni nadie puede hacer absolutamente nada por impedirlo. Como te dije anteriormente, Carla, el mal nunca acaba.